Vamos a comenzar con el capítulo 4. Y de aquí no podemos hacer nada, simplemente vamos a avanzar. Tenemos que esperar que cargue. Seguimos avanzando. Por fin veo algo de civilización. Espero poder cobrar mi recompensa y largarme de una vez. Bien, lo primero que vamos a hacer es subir aquí en el altar. Y vamos a coger la vara de incienso. Vamos a acercarnos hacia el pueblo. Y vamos a hablar con los soldados. ¡Alto! Oye, me toca a mí. ¿El qué? Me toca decir alto. Te tocó la semana pasada. ¿Qué dices? ¡Lo dijiste tú! Discúlpenos un momento. Hoy a ti te tocó la semana pasada. Sí, pero tú te saltaste a la torera a mi turno con el vendedor de serpientes. ¿Por qué se dirigió a mí? No podía ignorarle. ¿Y qué sabes tú de serpientes? Mucho más que tú. Yo soy un experto en reptiles. ¿Está intentando interrumpir una conversación entre dos guardias reales? En la antigua Grecia se creía que las serpientes eran inmortales. El tío tiene la cara dura de intentar meterse en nuestra conversación. ¿Habrás visto? Solo pueden pasar los ciudadanos británicos, te guste o no. Quiero mi recompensa. ¿La recompensa por ser el tipo más pesado del planeta? Por no hablar de lo maleducado que eres y rompiendo así en una conversación ajena. Oye, que acabo de cumplir una misión encomendada por su majestad. ¿Y qué? Nosotros no tenemos nada que ver con esos asuntos. Esas misiones confidenciales son cosas de los engreídos al servicio de inteligencia. ¿Cómo puedo salir de esta maldita isla? Vamos a ver. En la isla hay un aeródromo. ¿Un qué? El aeródromo del Dr. T. Nuestro jefe, ya sabes. Cada día despegan varias naves aerostáticas desde el aeródromo, siempre rumbo a Calcuta. ¿Y qué diablos es una nave aerostática? Pues una nave nada estática que viaja por el aire. ¿Un barco que vuela? ¿Os he dicho ya que soy capitán? Ya, pero este vehículo no se mueve por el mar, sino por el aire. ¿Quién es ese Dr. T? Es la máxima autoridad de la isla, cargo que recibió directamente de su majestad. Y se dedica a la exportación de té. ¿No te suena la marca Dr. T's Finest? Lo cierto es que llevo bebiendo ese té desde que era niño. Pues ya sabes quién es. Entonces creo que daré una vuelta por ese aeródromo. Pues no te esperes una calurosa bienvenida. La ruta áurea se utiliza exclusivamente para el transporte y el comercio del té. Y el doctor es un tanto excéntrico. ¿Me podéis ampliar la información sobre el aeródromo? Como ya he dicho, nuestro gobernador, el Dr. T, dirige un poderoso imperio comercial. Y gracias a sus naves aerostáticas está siempre un paso por delante de la competencia. Quizá te deje volar a Calcuta a bordo de una de sus naves. O quizá no. La verdad es que el Dr. T no es muy sociable. Me lo has quitado de la lengua. ¿Haberlo dicho antes? Siempre tienes que decir la última palabra. ¿Qué va? No sabes lo que dices. Soy ciudadano británico. ¡Ya! ¡Todos dicen lo mismo! Exacto, y por ello necesitamos que nos enseñe su documentación. Mira, por una vez estamos de acuerdo. No intentes camelarme, que estamos trabajando. Venga, anda. Internecedor de verdad. Lástima que seamos insensibles. Si estamos en medio de la nada, dejadme pasar. Mira, aquí no entra nadie que no tenga pasaporte británico. ¡Y punto! Es así de sencillo. Si no eres inglés, no hay nada que hacer.
Te aseguro, jovencito, que entrar en esta aldea sin papeles es como intentar escapar de la Torre de Londres en un montacargas. ¡Imposible! Pues yo sé de alguien que... ¡Déjate de historias, marinero! Bien, como no lo vamos a conseguir, vamos a saltarnos ya esta parte de la conversación. Está bien, supongo que no puedo pasar. ¿Cómo ves? La burocracia siempre gana. Enseguida vuelvo, amigos. Muy bien, que te diviertas. Bien, lo importante es que necesitamos documentación británica para poder pasar, así que vamos ya por ella, vamos a entrar en el hotel. Vamos a hablar con el hotelero, vamos a pulsar en la campanilla. Bienvenido al Hotel Punjab, el único establecimiento hotelero de la isla que posee una estrella. ¿Dice que este es el único hotel de una estrella en la isla? ¡El único que tiene alguna estrella! ¡Punto! Bueno, ¿qué puedo hacer por usted? ¿Ha reservado un tal Montgomery una habitación en su establecimiento? ¡Y que lo diga! Pero antes de que me lo pregunte, le diré que a la habitación del señor Montgomery solo puede acceder él mismo. Verá, ha recibido un paquete confidencial, como ustedes dicen. De acuerdo, le diré la verdad. Soy técnico de Cerrajeros Sin Fronteras y vengo a arreglarle las puertas. Sí, esperaba su llegada. ¿De verdad? No. Qué lástima. ¿Por qué está encendida la chimenea? Ahora ya sabe por qué tenemos una estrella. ¿Por la chimenea? ¿Con el calor que hace en este pueblo? No subestime la importancia de los pequeños detalles. Según la normativa vigente, tener una chimenea eleva la categoría del hotel a una estrella. Así que esa estrella no se la han dado por la comodidad de sus camas. Así es. Tenga en cuenta que hay que ahorrar de alguna forma para mantener la chimenea a pleno rendimiento. Oiga, yo estoy muy orgulloso de mi estrella. Debe estar siempre reluciente. Y cuando no es así, no descanso tranquilo hasta limpiarla. Mi amada estrella, ¡cuánto la quiero! Eso sí, para poder tener una chimenea en el hotel debemos disponer también de un servicio gratuito de refrigerios de bienvenida. ¿Podría servirme algo de beber mientras espero? Al ser un hotel con chimenea, la regulación actual nos obliga a ofrecer a los huéspedes un vaso de agua para mitigar el calor. Si incumplimos esta norma, corremos el riesgo de perder nuestra estrella. Así que, aquí tienes su vaso. Bien, resumimos la conversación. Montgomery tiene una habitación aquí alquilada. Nosotros tenemos que entrar, no nos deja. Y por tener una chimenea, ha ganado una estrella. Y tenemos que hacer un poco de chantaje, así que vamos a tirar el vaso de agua en la chimenea. ¿Pero qué hace ahí? ¿Ha apagado el fuego de la chimenea? Si viene un inspector, perderé mi estrella. Y ahora vamos a coger los productos de limpieza que hay aquí. Los vamos a cambiar de sitio. Tenemos que esperar, porque esta parte es por tiempo, tenemos que esperar un poco. Listo. Y ahora vamos a ensuciar la estrella para que la tenga que limpiar. ¡Dios mío! ¡Ha ensuciado mi estrella! ¡Tengo que limpiarla! ¡Tengo que limpiarla! Y usamos la vara de incienso. El hotelero va a coger la guarra en vez del producto de limpieza. ¡Por todos los santos!
¿Qué ha sido eso? ¡Qué raro! Y la estrella cae al suelo, así que la vamos a coger y con ella vamos a chantajear al hotelero. ¡Mi estrella! ¡Mi amada estrellita! ¡Devuélvamela! ¡No cometa una locura, señorito! ¡No lo haga! ¡Debe devolvérmela enseguida! ¿Qué quiere de mí? Quiero entrar en la habitación del señor Montgomery. De acuerdo, de acuerdo. Le dejaré entrar si me devuelve la estrella. Aquí tiene la llave. Está bien, tome su estrella. ¡Ah, mi amada estrella! Es usted malo, muy malo. Bien, pues ya podemos entrar en la habitación de Montgomery. Vamos a usar la llave en la puerta. No está nada mal. Echo algo en falta. Hala, asunto arreglado. Bueno, al menos se han salvado mis pocas pertenencias. Y vamos a venir a esta parte de aquí. Vamos a recoger el paquete. Lo vamos a abrir. No me lo puedo creer. Es el paquete que envié desde Ciudad del Cabo. Y no hay un solo céntimo en su interior. ¿Y ahora cómo diablos me voy de esta isla? Mira, una carta. Parecen notas escritas por el agente. Bla, bla, bla. No me fío de ese marinerito, por lo que envío mis enseres por separado. He invertido la recompensa del capitán en una vivienda. ¿Qué? ¡El muy bribón se ha comprado una casa con mi dinero! Cuando arribe a la isla obtendré por fin una suntuosa recompensa. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo puedo recuperar mi dinero? Piensa, Jack, piensa. Si he invertido mi dinero en una propiedad, bastaría con encontrarla y reclamar lo que me corresponde. A ver si hay algo más en este maldito paquete. Bien, pues hemos conseguido la placa. Y hemos conseguido también un título de propiedad. Ya que estamos aquí, vamos a recoger también el calcetín rojo que hay aquí abajo. Que nos va a hacer falta más adelante, ¿vale? Y vamos a salir de aquí, vamos a ir a hablar con los soldados. Puesto que ya tenemos documentación británica. Vale, ahora vamos a empezar una conversación. Nos va a hacer tres preguntas. ¿Las podéis acertar o no? Aunque falléis, no pasa nada porque os va a dejar pasar, ¿vale? Vaya, vaya. El señor Montgomery de Londres, ¿eh? Pues sí que te mantienes en buena forma. No estás nada mal para tener 45 años. Tampoco tiene mucha pinta de inglés, la verdad. ¿Crees que bebe té? Lo dudo. Seguramente tampoco es de Londres. ¿Tú crees? Deberíamos preguntárselo. Está bien, Montgomery. Respóndenos a una preguntita. Una pregunta casi insultante para cualquier londinense. ¿Qué ave tiene por costumbre vivir en lo alto del Big Ben? El cuervo. Muy bien. Pero era una pregunta muy fácil. Hasta un turista lo hubiera sabido. Te haremos otra pregunta. Ahí va. Supongamos que uno de esos trenes de última generación abandona la estación de Londres a las 8:45 de la mañana rumbo a Birmingham. A la misma hora, otro tren sale de Birmingham con dirección a Londres. Ambos viajan a una velocidad de 20 millas por hora. El tren de Londres lleva un viento de cola de grado 3. Y está lloviendo. A las 17:30, ¿cuál es la temperatura exacta del té que está a punto de beber el controlador del cruce de Chortlebury? Aquí es donde siempre fallo. De hecho, ya he probado con esta, he probado con esta y no va, así que me queda o esta o esta. Vamos a ver con esta, por ejemplo. Pero a ver, ¿no basta con darse cuenta de cuánto ha avanzado el imperio con la invención de esos magníficos trenes? ¡Ah! ¡Qué bonito te ha quedado! Bienvenido a la aldea, señor Montgomery. ¿Pensáis levantar la barrera de una vez? No, está bajada para evitar que pase el elefante. Aunque yo creo que podrás apañártelas para pasar aunque no la levantemos, ¿no? Pues mira, hemos acertado, nos dejan pasar a la ciudad en que vamos a ir. Lo primero que vamos a hacer es coger el folleto este que hay aquí. Es un
un folleto de poesías. Vamos a empezar a hablar con los habitantes, entre ellos con Rupia. Mira tú qué suerte, un nuevo cliente. Bienvenido a la agencia inmobiliaria Botana. Le aseguro que en unos años el precio de la vivienda habrá subido a máximos históricos. Es el momento de invertir. Tal vez le interese alguna de nuestras viviendas financiadas al 200% del valor de tasación. Lo que me interesa es cobrar por fin el dinero que me he ganado. ¿Dinero? ¿Es usted uno de mis comerciales con el sueldo congelado por la crisis del ladrillo? ¿Sueldo congelado? Mira, ya les dije a los del comité de empresa que me dejen respirar. En cuanto pase lo peor, podré pagarles. Bueno, ¿qué me decía de unas viviendas? Sí, tengo viviendas estupendas para usted. Mire, mire, no tenga prisa, me sobra tiempo. Una de esas casas es mía. No es que desconfíe, pero ¿tiene la escritura a mano? Bien, nos pide la escritura y como tenemos una, se la vamos a enseñar. Sí, aquí tengo un título de propiedad. Enhorabuena, ha hecho usted una buena inversión. Aquí está la llave de su casa de ensueño situada en pleno pasillo verde. No me lo puedo creer. Por fin tengo mi propio hogar. Preferiría tener mi propio barco. Pero me conformaré con una coqueta mansión rodeada de jardines. Que la disfrute. Bien, pues vamos a ir a ver la mansión. Si hubiera estado tan solo unos pasos más... Y aquí la tenemos, esta es nuestra mansión. Vamos a usar las llaves. Hay que usarla no con la choza, hay que usarla con el ojo de la cerradura, ¿vale? Así que usamos la llave en el ojo de la cerradura. Me han vuelto a tangar. Esta casa es una ruina. Así que vamos a volver a hablar con ella para ver qué pasa con, con el timo que nos han hecho. Pero antes vamos a entrar por esta parte de aquí. Y vamos a recoger esta vela que después nos va a hacer falta. Y ahora sí, vamos a ir a hablar con Rupia. ¿Fue golpeado por una piedra? No puedo pasar. Oiga, la casa que me ha vendido está en ruinas. Hombre, no exagere. Es una montaña de escombros. Pero bueno, ¿qué se ha pensado? Esto no son las rebajas del corte hindú. No se admiten devoluciones. Pero si me dijo que era una casa de ensueño. Así es, y en general nuestros clientes no tienen ninguna queja. Lo siento, pero en su contrato no se contempla la compensación por vicios ocultos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿No es su día de suerte? Bueno, bueno, escuche, estoy dispuesta a hacerle un favor. Le compro la vivienda. Si tenemos en cuenta la reciente depreciación del distrito, el precio quedaría fijado en 10 libras y un chelín. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que queda de mi recompensa? No sé de qué recompensa está hablando, pero diría que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. ¡Maldición! Así me gusta. Otra ruta de acceso a mi mansión ha sido convenientemente bloqueada. Nadie logrará llegar hasta aquí sin mi consentimiento. ¿Y la nueva valla eléctrica? ¿Funciona? ¡Perfecto! Querido amigo, eres el único habitante de esta isla con una pizca de sentido común. Aparte de mí, claro. Si la gente fuera como tú, no tendría este perioso deseo de acabar con ella. Vayamos al aeródromo a inspeccionar los nuevos globos. Ha llegado la hora de que mi ejército de monos surque los cielos y bombardee las plantaciones de té. Tras el ataque de mis plantas herbívoras, el monopolio de la industria del té será mío. Los micos partirán rumbo a Ceilán mañana a primera hora. Tienes razón, es la hora del té y que no falten las pastas.
Bien, pues vamos a hablar ahora con Luis. Pues sí. Por todos los santos, una... ¿Nueva? Si he tenido esta cara toda la vida. Tiene sentido del humor. Justo lo que necesitaba esta aldea. Bueno, a mí lo mismo me da mientras no seas tú el taxista. ¿Qué pasa con el taxista? Él sedujo a mi nieta el viernes. Estoy segura de ello. Se emborracharon y pasaron toda la noche juntos. Y ya sabes lo que eso significa. ¿Toda la noche? Así es, hasta altas horas de la madrugada. Yo mismo oí cómo se reían y cantaban. No parece un buen momento para entrometerme, la verdad. Es evidente que no te das cuenta de lo grave de la situación. Esta boda tiene que celebrarse como sea. Bien, vamos a volver a hablar con ella porque necesitamos que nos dé un tarro de mermelada. Bienvenido, jovencito. ¿Es esa su nieta? Sí, y la pobre está desquiciada. Su prometido ha perdido la memoria en plena ceremonia. Es una tragedia. La boda tiene que llevarse a cabo. Además, llevo días sudando la gota gorda en la cocina para hacer su mermelada favorita. Y vamos a servirla en su banquete. ¿Ahora qué hago con tanta mermelada? Bueno, bueno, deje de quejarse y deme a mí la mermelada. ¿Sabes qué? Prefiero dártela a ti antes de que se eche a perder. Aquí tienes la mejor mermelada de la India. Bien, hemos conseguido un tarro de mermelada. Vamos a hablar con Shari y le vamos a dar la mermelada. ¡Que lo hirió una rueda de plegaria! Dicen que hay gente que mataría por esta mermelada. ¡Pero si es mi mermelada favorita! ¡Nada como comer para olvidar! Pues vaya, sí que me ha durado poco la alegría. El bote está vacío. Tan vacío como mi futuro sin él. Tome, llévese su bote. ¡Me deprime! Bien, pues ya tenemos el bote vacío también.